9 de la mañana con 20 minutos, como lo puede ver a través de las pantallas de Congreso Televisión. Son tres reuniones de trabajo que se llevan a cabo en el Congreso de la República, la que estamos transmitiendo, la mesa de trabajo sobre ciberdefensa y ciberseguridad en el Perú, coordinada por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, el congresista Jorge del Castillo. Paralelamente, el Grupo de Trabajo de Coordinación y Seguimiento a la Agenda para el Fortalecimiento de la Descentralización al 2021 en el edificio de comisiones, y también la sesión conjunta anunciada desde temprano de las comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología y la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural. Se encuentra ya en este recinto parlamentario, en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, el ministro de Cultura, Rogers Martín Valencia Espinosa. Veamos. Sobre lo difundido el día domingo 27 de enero, último, en el programa periodístico Cuarto Poder, respecto al tráfico de documentos históricos del Archivo General de la Nación. Informe sobre la problemática actual de la poligonal de Nazca en el departamento de Ica y otros temas de interés de los congresistas. Esta agenda integral contiene las dos agendas de cada una de las comisiones. Ante la insistencia del Ministerio de Cultura y es la tercera sesión extraordinaria de la comisión para explicar hechos graves que vienen ocurriendo en el sector cultura. Los congresistas acordaron reiterar la citación al Ministerio y por pedido del congresista César Segura se incluyó el tema de la zona arqueológica de la poligonal de Nazca, que ahí como vemos en la imagen. Independientemente de la presente sesión, se le remitirá al ministro, que deberá remitir información documentada sobre los temas expuestos. La presente citación responde a la preocupación de toda la población que se encuentra preocupada por el estado de conservación de nuestro patrimonio y el riesgo permanente en que se encuentra de ser destruida. Las reglas que van a los señores congresistas a acatar. Se otorgará un tiempo prudente para que nuestro invitado exponga el informe solicitado según los temas de la agenda. 2. Culminada la exposición del señor ministro, se otorgará la palabra a los señores congresistas de las comisiones asistentes para que den a conocer sus interrogantes y comentarios. 3. Se otorgará la palabra al señor ministro para que absuelva las interrogantes y comentarios de los señores congresistas. Culminado el informe y la absolución de las observaciones, se autorizará la salida de la sala al señor ministro. Dicho esto, se le otorga la palabra al señor Martín Valencia Espinosa, ministro de Cultura, con la excepción del caso, dando la palabra al presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, antes. Gracias, señor presidente, señor ministro de Cultura, señora viceministra Elena Burgas, señor viceministro Guillermo Cortés, bienvenidos a esta comisión. Efectivamente, esta es una reunión extraordinaria de ambas comisiones y nos trae puntos de interés nacional. Estamos hablando nada menos que del Cusco, que es la capital histórica del Perú, patrimonio cultural de la humanidad. Estamos hablando de una ciudad que realmente es un icono a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Eso nos trae en esta oportunidad. Y el primer punto coincidente entre la Comisión de Cultura y nuestra comisión es la que ha permitido tener una reunión extraordinaria entre ambas comisiones. Se trata nada menos que del informe que sobre las acciones adoptadas por el Ministerio de Cultura en el proceso sancionador seguido a la empresa RISAC por graves afectaciones ocasionadas al patrimonio cultural de la ciudad del Cusco, así como las medidas previstas para evitar futuras afectaciones y proteger el patrimonio cultural. De eso se trata.
Entonces, señores congresistas, estamos a una situación que el pueblo cusqueño exige que se aclare, pero también exige que la sanción sea la que tiene que no resarcir, porque los daños que se han hecho en el patrimonio en el Cusco son irreversibles, y por lo tanto es precisamente esa expectativa la que nos trae para poder en esta oportunidad conversar con el ministro de Cultura. Bienvenido, señor ministro. Muy bien. Le damos la bienvenida a la congresista María Melgarejo. Teniendo ya la palabra, le concedemos la palabra, señor ministro, para que pueda responder. Muchas gracias, señores presidentes de las comisiones de Cultura, Dalmiro Palomino, de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Wilber Rosas. Señores congresistas, muy buenos días. Por intermedio de la presidencia, permítanme indicar que a la primera citación de la comisión no nos fue posible asistir, a pesar de nuestra voluntad, por haber tenido un compromiso con el Congreso en una citación de la Comisión de Comercio Exterior en la ciudad de Trujillo, a la que tuvimos que asistir, y que esta era una citación hecha con anticipación. Estuvimos allí la semana pasada. Presidentes, voy a comenzar tomando en cuenta el informe solicitado por ustedes sobre los procesos administrativos que dieron origen a las resoluciones 008 y 009 del 2019 del Ministerio de Cultura. Como bien lo han dicho, la empresa inmobiliaria RIG Sociedad Anónima ejecutó obras en los predios ubicados en la calle Sapi 674 y 386 de la calle Don Bosco en el distrito, provincia y departamento del Cusco, a fin de edificar un hotel. Por estas obras se le imputa haber alterado el perfil urbano y la morfología de la zona monumental y ambiente urbano monumental de la ciudad del Cusco, declarada, como se ha dicho en la comisión, por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estos hechos dieron origen a cuatro procedimientos sancionadores iniciados por la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco contra dicha empresa, por lo que se determinaron la imposición de las siguientes multas. Multa por 131.45 unidades impositivo tributarias mediante resolución directorial 905 del 2018 de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, notificada el 13 de julio del 2018. Esta multa tiene la causal de haber demolido un bien inmueble ubicado en la calle Sapi 704, que era una casa de origen colonial, ubicado en la zona monumental y ambiente urbano monumental del Cusco. Este procedimiento se inició mediante resolución subdirectoral número 048 del 2017 de la Dirección Desconcentrada de Cusco y fue notificada, tomen nota, el 5 de junio del 2017. El segundo procedimiento, multa de 1.000 unidades impositivo tributarias, que fue dada por una resolución directorial 998 del 2018, notificada el 3 de agosto del 2018, por haber desmontado un muro prehispánico, muro inca, durante los trabajos de excavación, lo cual ocasionó que se siguieran cometiendo infracciones continuadas en el tiempo. Este procedimiento se inició mediante resolución subdirectorial 233 del 2017 de la Dirección Desconcentrada de Cusco, notificada el 10 de octubre del 2017. Multa de 800 unidades impositivo tributarias mediante resolución directoral 1827 del 2018 de la Dirección Desconcentrada de Cusco por haber vulnerado el coeficiente edificatorio máximo permitido por el plan maestro del Centro Histórico de Cusco y construir excediendo la volumetría permitida, por lo cual se ordenó el desmontaje del área que excede el coeficiente de la edificación permitida.
Y finalmente, multa de 10 unidades impositivo tributarias mediante resolución 068 del 2019 de la Dirección Desconcentrada de Cusco por no haber registrado los bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación encontrados durante las excavaciones. La Ley de Procedimiento Administrativo General dispone que la facultad que tiene la Administración para hacer uso de su potestad sancionadora debe ejercerse dentro de un periodo máximo de 4 años, tiempo término del cual prescribe la acción. Dentro de este plazo, una vez iniciado el procedimiento sancionador, este debe concluir, quiero decir, debe estar resuelto y notificado en un plazo de 9 meses, el que podría ser ampliado de manera excepcional hasta por 3 meses. Vencido este plazo sin que se haya notificado la sanción, la ley establece de manera expresa que la caducidad de dichos procedimientos es automática, facultando al administrado a solicitar la caducidad en el caso que el órgano competente no lo hubiera declarado de oficio. En los casos que se revisan en la Dirección Desconcentrada de Cusco, no utilizó la prórroga del procedimiento, por lo cual las fechas máximas para que se notifiquen las sanciones fueron 5 de marzo del 2018 y el 10 de julio del 2018 en ambos casos. En atención a ello, con fechas 7 y 8 de agosto del 2018, la empresa RIG SAC interpuso el recurso de apelación contra las resoluciones directoriales que impusieron las multas de 131.45 y de 1.000 unidades impositivo tributarias, invocando en los mismos, entre otros, la aplicación de la caducidad establecida por ley 2744. Los recursos de apelación fueron interpuestos argumentando que cuando se le impuso la sanción, los plazos de caducidad establecidos por la ley se encontraban consumados y, por tanto, la administración se encontraba obligada a declararlos. ¿Quién les habla? Fue nombrado ministro de Cultura el 18 de diciembre del 2018, es decir, en fecha posterior a la incurrencia de estas caducidades y posterior a los recursos de apelación interpuestos. En este contexto, y para evitar una eventual nulidad a través de un proceso judicial y o la prescripción de las acciones tendientes a imponer las infracciones del el Ministerio de Cultura, en estricto cumplimiento del mandato legal, declaró su caducidad mediante resoluciones ministeriales 008 del 2019 y 009 del 2019, que son el motivo por el cual estoy acá, explicando a el Congreso, por intermedio de sus presidentes, a la Comisión, estas decisiones. El 11 de enero del 2019, dispusimos de manera inmediata que la DDC Cusco proceda conforme a lo establecido por el texto único ordenado de la Ley 2744 a fin de iniciar nuevo procedimiento administrativo sancionador. Estas resoluciones ministeriales implican un control del plazo legal y no eximen la responsabilidad a la empresa. Además, se dispuso la identificación de quienes habrían permitido el vencimiento de estos plazos. La declaración de caducidad representa el ejercicio estricto de un mandato legal que busca evitar que las sanciones impuestas vayan a ser fácilmente revocadas en un eventual proceso judicial por haber sido emitidos fuera del plazo de caducidad. Mediante resolución subdirectorial 032 del 2019 y 033 del 2019 de la Dirección Departamental de Cultura de Cusco, se dispuso el inicio de nuevos procedimientos administrativos sancionadores cuya caducidad fue declarada por las resoluciones antes mencionadas.
Estos nuevos procedimientos fueron notificados el 23 de enero del 2019 y son la reactivación de la potestad sancionadora frente a hechos cometidos por la empresa. Es importante señalar que estos nuevos procedimientos se sustentan en A. Haber ejecutado la demolición del inmueble 704 de la calle Sapi sin autorización del Ministerio de Cultura, dañando irreversiblemente el inmueble de valor contextual con bloques de época republicana y alterando el perfil urbano, la morfología y los parámetros urbanísticos de la zona monumental y ambiente urbano monumental del Cusco, alteración que persiste hasta la fecha. Al haberse construido en su lugar una edificación de concreto armado de dos niveles, alterando el valor arquitectónico y urbanístico del centro histórico del Cusco. Debido a ello, la potestad sancionadora de la entidad se mantiene vigente. Y B, el haber realizado excavaciones arqueológicas sin autorización del Ministerio de Cultura y haber ejecutado el desmontaje de muros de época prehispánica sin contar con la autorización del Ministerio, alterando los bienes inmuebles prehispánicos integrantes del patrimonio cultural de la nación, situación que persiste hasta la fecha. Con lo cual, la potestad sancionadora de la entidad se mantiene vigente. Quisiera, señores presidentes, si me permiten, continuar con el segundo tema. Yo planteo que se tome punto por punto, por favor, porque el otro tema es diferente al que se va a plantear ahora y por lo tanto sería importante tocar este punto más bien de la agenda. Teniendo la presencia del congresista Juan Carlos del Águila, con la cual la Comisión de Cultura tiene el quórum de reglamento con las cuales se oficializa la sesión. Atendiendo el requerimiento del presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, vamos a aceptar el procedimiento. Entonces se le concede la palabra a los señores congresistas. Tiene la palabra como presidente de comisión, señor congresista Wilmer. Señor ministro, señores viceministros, ustedes saben que en esta oportunidad están en el Congreso y están viniendo a cumplir una labor fiscalizadora y de control político que realizamos desde el Congreso. Pero también estamos en cumplimiento de una demanda del pueblo cusqueño, de sus organizaciones, quienes nos han demandado a que sí se tiene que hablar e interpelar al ministro de Cultura, porque se ha atentado contra el patrimonio histórico cultural de nuestro pueblo. Y mucho más cuando tenemos un ministro de Cultura que es cusqueño. En una oportunidad, me va a permitir extenderme, señor presidente, con la Comisión de Cultura, en una de sus sesiones ordinarias y descentralizadas con el congresista Francesco Petrosi, fuimos a hacer una inspección nada menos que de este hotel que se construye en el corazón del Cusco, a dos cuadras de la Plaza de Armas del Cusco, en el mismo centro histórico. Ahí ha construido esta constructora, esta inmobiliaria RIG SAC, pero por encargo de una transnacional del turismo, que es Sheraton. De ella no se habla para nada, porque esta constructora no hizo lo que hizo porque solamente le daba la gana a ella, si no había quien lo contrató, y es nada menos que la Sheraton. Yo les aseguro que esta empresa, ni la constructora ni la dueña de este proyecto, harían lo que han hecho en otros sitios. No se los permitirían, porque esto sería una causal como para que no vuelvan a entrar nunca y tengan que salir de este país. Lo que han hecho, y no lo digo yo, lo dice la Contraloría General de la República, y dice, en la constatación que hace, dice,
Es penoso tener que decir semejantes cosas. Yo creo que el pueblo cusqueño que nos está escuchando en esta oportunidad, aparte de estar indignado, también debe estar esperando alguna respuesta contundente y sancionadora en ese sentido. Dice que revisó y aprobó el proyecto para la edificación del hotel de la calle Sapia a cargo de la empresa ejecutora de la obra. No observó el incumplimiento de requisitos exigidos por el TUPA y de los parámetros arquitectónicos, tales como el exceso del coeficiente de edificación, exceso del porcentaje de uso del suelo para hospedaje, falta de evaluación arqueológica en el inmueble, lote número 5, certificado de parámetros urbanísticos y edificaciones, con errores para el inmueble 674, que es el sitio donde se está ejecutando el hotel. Y, además, no se cauteló que la propuesta arquitectónica preserve los restos arqueológicos, tales como muros, andenes, canales, pisos y otros de época prehispánica, republicana y colonial, resguardando la originalidad y autenticidad de los bienes culturales encontrados en el inmueble 674 de la calle Sapi, requisitos exigidos para toda edificación dentro del centro histórico. Miren de lo que estamos hablando. No se ha exigido lo mínimo, lo mínimo. Y aquí han jugado en pared la Municipalidad Provincial del Cusco, como también la oficina desconcentrada, del Ministerio de Cultura. Y no lo digo porque lo dice la Contraloría, lo dicen los propios funcionarios de la municipalidad, cuando en un documento de resolución de gerencia municipal, ¿no?, está advirtiendo de que han destruido muros de andenería inca, han destruido canales, se han tumbado una casa de estilo republicano, han hecho excavaciones por debajo de los límites que se deberían de hacer. Y no solo eso, han roto con la volumetría del espacio. Si uno va a la calle Sapi, que es el corazón del Cusco, ustedes van a ver que hay un edificio de casi 7 pisos que sobresale por encima de todo un mamotreto, que es horrible, que en ningún otro sitio se lo permitiría, y que eso sería causal para tener que destruir esa obra, que es un atentado contra la cultura, es un atentado contra los sentimientos, y es un atentado no solamente contra los cusqueños, es un atentado contra el país y contra la humanidad, porque este es un patrimonio de la humanidad. ¿Y qué dice ahí? Dice que a través el Ministerio de Cultura a la municipalidad le dice lo siguiente, con un oficio, el 2074, la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco comunica a la Municipalidad Provincial del Cusco que ha tomado conocimiento de un proyecto que viene construyendo en la calle Sapi, la cual por su volumetría excesiva viene afectando severamente la configuración tipológica del centro histórico y vulnerando las normas como el plan maestro, o sea, vulnerando. No es que no tengamos que dirija eso. Existe un plan maestro del centro histórico y otras, y por el otro lado señala que en base al dictamen aprobado por la Comisión Técnica Municipal, corresponde a los órganos técnicos de la Municipalidad Provincial del Cusco realizar la supervisión, fiscalización del desarrollo constructivo. Además señala que las áreas técnicas y legales de la Dirección de Cultura a su cargo han hecho notar que el dictamen de la Comisión Técnica Provincial de Calificación de Proyectos de la Municipalidad Provincial del Cusco y la licencia de edificación emitidas presentan causales de nulidad. Está hablando entre gente del Ministerio de Cultura y de la Municipalidad. Y entre ellos se van diciendo, mira, la licencia y todos estos aspectos que se han dado para la construcción no sirven, son nulos, anulen. Nadie anuló, señor ministro. Y cuando usted está acá, efectivamente, usted ha sido nombrado recién, pero usted tiene una responsabilidad política y usted viene por eso, para representar a esta institución que no nos representa en el caso de Cusco, porque han hecho lo que han querido, nada menos con el patrimonio cultural e histórico de nuestro país. Y por lo tanto, dice,
pues no ha tenido en cuenta lo establecido en el reglamento del Plan Maestro Histórico, siendo estas observaciones las siguientes, y se hacen muchas observaciones. Y dentro de esas observaciones dice, caso ha evidenciado un exceso en la altura de edificación del inmueble, pues de acuerdo a la zonificación del inmueble, le corresponde un coeficiente de 1.4. Sin embargo, la construcción está siendo realizada de acuerdo a un coeficiente de 2.4. O sea, estaban haciendo todo lo contrario. No estaban ni cumpliendo con ningún parámetro, no tenían ningún referente. Hacían lo que querían. Y no había quien pare, ni la municipalidad, ni la Dirección Desconcentrada de Cultura en el Cusco. Eso es lo que enerva, eso es lo que indigna. Por eso estamos sentados acá y por eso traemos la voz también del Cusco para decirles de que lo que se ha hecho es un crimen contra la cultura. Y cuando estamos acá, ambas comisiones, señor presidente, y saludo que hayamos hecho esta reunión conjunta, estamos hablando de que no solamente se ha hecho esto, sino existen en el Cusco, y hay que decirlo, si bien no puedo decir con nombres, pero existen mafias dentro de la propia municipalidad y dentro de la propia Dirección Desconcentrada de Cultura, en la cual a los pequeños propietarios de casa los persiguen, los multan, los meten a la cárcel por haber movido una piedra. Y el Cusco, pues como ustedes saben, se mueve, se desentierra, se soterra algo, se saca tierra 50 centímetros y uno ya encuentra muros. Es una ciudad patrimonio, por eso es patrimonio cultural de la humanidad. Pero sin embargo, a estas grandes empresas que viven del turismo, o sea, vienen y traen para mostrar eso que ellos han destruido. Eso es lo que indigna. Y por esa razón, señor presidente, le voy a rogar un poquito más de tiempo. Lo que estoy queriendo, señor presidente, es mostrar que encima existe gente especializada en hacer vencer los tiempos. Y en hacer vencer los tiempos, si bien se le debía haber puesto a esto, sabían qué tiempo es el de caducidad, y después de la caducidad, ¿cuál era el plazo complementario? Hicieron pasar el tiempo de caducidad y el tiempo complementario. Y no les pasó nada. ¿Dónde están esos? ¿Dónde están esos? Y lo peor, señor ministro, a usted, cuando ya ocurre este problema, a usted y a otros funcionarios más del ministerio, los involucran como parte de esta empresa. Si bien a usted directamente no, pero le dicen que uno de sus altos funcionarios, un señor García Calderón, que es esposo nada menos que de la señora Gloria Choque Castro, esta señora era la que supervisaba este tipo de obras. Y este señor García Calderón fue también asesor suyo cuando usted fue viceministro y también fue asesor del señor Ruiz Caro, que fue director entre el 2014-2015 en la Dirección Desconcentrada de la región. Entonces, desde luego, tenían a una persona. Lo que sucede en el país, esto de las puertas giratorias, unas veces son funcionarios de estas empresas y otras veces son funcionarios de los ministerios. Entonces, cuando les toca ser funcionarios de los ministerios, les dan facilidades a las empresas. Y así va girando y deteriorando, destruyendo el país. Ojalá que esa situación nos aclare el señor ministro, para que nos diga qué relaciones existen ahí entre estas relaciones que destruyen nuestro país. Pero también, señor ministro, lo que quiero decirle es, ¿y ahora qué va a pasar? Ya ha caducado, tanto han destruido, se le ha puesto una multa, y como ha caducado ya no pagan. Y el otro día escuché en las radios de Cusco diciendo, ah, como ahora ha caducado, ya no tengo, significa que yo no he cometido nada. Ahora le voy a pedir al Ministerio de Cultura, a la municipalidad, que tienen que resarcirme. O sea, a estos destructores de nuestro patrimonio, les tenemos que ahora pagar por el tiempo perdido, ¿no? Les tenemos que pagar por los daños que supuestamente han ocasionado la paralización de esta obra. Eso sí que el pueblo del Cusco no lo va a soportar. Felizmente es un pueblo contestatario y no lo va a permitir.
A mí me parece que este pueblo que justamente se levanta tendrá la capacidad de decir no, de ninguna manera no. Porque esta situación... Y es que estos hechos no se han descubierto, señores viceministros y señor ministro por su intermedio, señor presidente, se han descubierto porque ha denunciado la Asamblea Popular. Se ha descubierto porque existe la Comisión de Juristas. Existen unos vecinos que están asociados para cuidar nada menos que el patrimonio en el centro de la ciudad. Existen asociaciones, y a ellos los saludo desde acá. Les digo a la Asamblea Popular, a la Comisión de Juristas, a esta asociación de vecinos que cuidan el patrimonio, de que gracias a ellos se puede en este momento, y al pueblo cusqueño, decir de que esta situación no debe de pasar. Indigna, molesta, y debería de indignarnos a todos quienes vivimos en este país y que tienen y que tenemos como referente histórico, cultural y también turístico, y que no solamente sea el problema de un negocio de estas empresas transnacionales que vienen a destruir. No estoy en contra de la inversión. Lo que estoy es en contra de la inversión destruyendo nuestro patrimonio. Porque después me van a decir, ah, el Wilber Rosas del Frente Amplio no quiere que haya inversión. No, señor, no estoy en contra de eso. Estamos en contra de quienes, en nombre de la inversión, destruyen la historia, destruyen la cultura, destruyen todo lo que tenemos. Estoy en contra de eso. Y por esa razón estoy presente acá. Y continuaremos, señor presidente, con su anuencia en esta reunión. Gracias. Gracias, señor Colosita Rosas.